Bienvenidos, mis amados hermanos y amigos, que la paz del Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Aquí estamos en el discipulado con la lección número 6. La lección número 6. Alabado sea el Señor. Nos sentimos contentos de estar de nuevo con ustedes y poder compartir la palabra de Dios y compartir las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo. Así que esté pendiente, agarre su cuadernito, agarre su lápiz, tenga su papelito, a dónde apuntar en el nombre del Señor. Bienvenidos todos y saludamos a toda y a todos los que están conectados a través de Luz TV 7 en YouTube, a través de Luz TV Internacional y a través de Luz 102.1 FM, iluminando al mundo y todas las redes sociales que están conectadas ahí para este discipulado. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Tengo conmigo aquí a mi amada esposa Marlene, que le va a saludar a todos ustedes. Adelante, Marlene. Dios les bendiga nuevamente con ustedes aquí, su lectora de siempre. Aquí estamos, que Dios me los bendiga, esperando de que esa memoria esté fresquita, que el Señor se las haya refrescado todo este día para venir a aprender la palabra de Dios en este discipulado. Gracias, Marlene. Gracias a todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, tenemos una invitada hoy. Hoy es una dama al cual hemos invitado para que esté con nosotros en el momento de dar la palabra de Dios y también en el momento de los artículos. En el nombre del Señor de las joyas Luz del Mundo, y está con nosotros la pastora Orlinda de Rodríguez, esposa de nuestro hermano, su director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela. En el nombre del Señor, ella se encuentra en este momento en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, Venezuela. Adelante, hermana Orlinda, para que le dé el saludo a toda y a todos que están conectados en el discipulado. Adelante, hermana Orlinda. Dios les bendiga, tengan todos muy buenas tardes, todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, que la paz de nuestro Señor repose en sus corazones. Saludo, hermana Marlene, hermano Emilio, que Dios me los bendiga. Gracias por esta iniciativa de llevar la palabra de nuestro Dios a través de las redes, que Dios me los bendiga. Saludo a mi pastor Puerta y a mi amada hermana Olfa de Van, que Dios me los bendiga. Quiero bendecirles. La Biblia dice, amados, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. La paz de Dios sobre ustedes, mis pastores. Quiero decirles que estamos transmitiendo por Cambio y por TV Luz y que esto va a ser glorioso en esta tarde. Gracias, hermano Linda, que Dios me le bendiga. Ella es la invitada que tenemos para esta lección número 6 hoy para todos ustedes. Tengan papel y lápiz, tengan el cuaderno para que apunten. Ahora viene la lectura de la palabra de Dios en Primera de Pedro. Búsquese en su Biblia. Tiene la Biblia ahí en su mano. Busque en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Anote, apunte eso ahí en su cuaderno, que eso le sirve para luego volverlo a leer. Mi esposa va a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Adelante, Marlene. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y permite que esta palabra corra y sea glorificada. Pon la palabra de gracia y de sabiduría en los labios de tu sierva, mi hermana Linda, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Vamos a escuchar lo que Dios va a poner en los labios de la pastora Orlinda de Rodríguez. Adelante, hermana Orlinda, con la palabra de Dios. Bueno, Dios me los bendiga, todos los que nos ven y nos escuchan. Es importante prestar atención que somos pueblo. Dios nos llamó como pueblo.
murió en la cruz del Calvario por nosotros para hacernos un solo pueblo. Estábamos divididos, no éramos pueblo de Dios, porque otros eran borrachos, otros eran ladrones, tenían malas mañas, malas costumbres. Y el Señor en su misericordia, Dios envió a su Hijo al Calvario a morir por ti y por mí para hacernos hoy un solo pueblo, para limpiarnos de toda maldad, para tomarnos de allí, de lo inmundo, y limpiarnos y ponernos en lugares altos, como estás tú ahorita en ese lugar. El lugar que tú ocupas ahorita te lo puso Dios, sacándote de la inmundicia y colocándote en lugares de honor. Y nos hizo un solo pueblo. No éramos pueblos, andábamos perdidos. Dice Isaías, cada quien se apartó por su camino, cada quien se descarrió como oveja. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, enmudeció y no abrió su boca. Él fue al Calvario por ti y por mí, para que hoy tú seas lo que tú eres, el pueblo de Dios. Y te dio un nombre. Antes te llamaban Orlinda, te llamaban Dayanis, ahora te llaman la hermana Orlinda, la hermana Dayanis, el hermano Enrique. Te colocó un nombre, es un pueblo. Te colocó en una congregación donde te saludan y te aman, y te dio un nombre que dice: somos la gran familia luz del mundo. El Señor dice en Primera de Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, pero a los que les recibimos, tú y yo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, yo soy una hija de Dios, y nos ha llenado de su gloria por esa sangre preciosa que derramó en el Calvario. El Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 2, 14, porque es nuestra paz que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Estábamos separados, no nos conocíamos, pero Dios a través de su Hijo Jesucristo nos unió, nos hizo un solo pueblo. Y hoy nos sentimos contentos y agradecidos de Dios, de que seamos la gran familia de Dios. Y donde vamos tenemos casa, donde vamos tenemos un lugar donde dormir, un lugar donde comer, un lugar... hermanos que nos dicen, hermanos, pase por aquí, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su necesidad? Y eso es muy bonito, que hoy seamos todo el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial llamado por Dios. Gracias, hermano Linda, muy buena la palabra, porque somos un pueblo. Antes no éramos pueblo, no pertenecíamos a nada, pero el Señor nos hizo un solo pueblo. Y somos, dentro de la organización Luz del Mundo, nos llamamos la Gran Familia Luz del Mundo Internacional. ¡Qué bueno! Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por esa palabra. Usted también que está ahí, que no se ha entregado todavía, usted puede pertenecer al pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Bueno, ahora se llegó el momento de que usted nos haga la pregunta. Hoy tenemos a alguien que también van a hacer una pregunta, y espero que usted esté pendiente en el nombre del Señor. Los que están ahí escribiendo, pueden anotarlo, ¿cuál es el problema? Porque aquí le vamos a dar la respuesta a las preguntas que nos hagan en el nombre del Señor. Adelante con la pregunta. Dios les bendiga. Desde el estado Barinas les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un miembro Luz del Mundo a un creyente? Muchísimas gracias. Esa respuesta se la vamos a dar. Seguro que se la vamos a dar en el nombre del Señor. Esté pendiente, no sea parte de la sintonía de su radio, a donde usted está escuchando a través de las radios que están conectadas, no sea parte del televisor, no sea parte de ahí, de Luz TV 7 a través de YouTube, no sea parte, porque en breve le daremos la respuesta a la pregunta en el nombre del Señor. Pero después de este corte, que Dios me le bendiga. Te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el pastor Juan Flores.
cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias, más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Matutinos con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV. Buenas historias, más bendición. En los fines de semana, las armonías producen emociones, los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana, entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche por Luz TV. Buena música, más bendición. Seguimos aquí en el discipulado. Gloria a Dios, qué contento con estos nuevos creyentes, estos nuevos convertidos que están siendo bendecidos por el Señor a través de este curso de discipulado. Y tenemos la lectura hoy del artículo 18 en esta lección número 6. Vamos a ver cómo dice el artículo 18 de la Constitución de la Obra Evangélica Luz del Mundo. Adelante, Malene. Dice artículo 18 de la tesorería. Es nombrado por el pastor jefe de misión. Recibirá los diezmos y las ofrendas de la misión para llevar registro de los ingresos. El día lunes distribuirá las ayudas de los obreros y ayuda a ovejas sin recursos aprobadas por el pastor jefe de misión. No contraerá deudas personales ni comprometerá a la misión con ningún tipo de responsabilidad crediticia. Orará y ayunará abundantemente para que Dios bendiga y prospere a los hermanos que diezman y ofrendan. Bajo las órdenes de su pastor jefe de misión, administrará los bienes del Señor con el alto sentido de la obediencia y honradez, economizando sin desperdiciar nada, recordando que un día ha de rendir cuenta de su trabajo ante el juez de toda la tierra. Gracias, Malene, gracias en el nombre del Señor. Ahora tenemos a la pastora Olinda, que ella va a dar una explicación de este artículo 18 de la tesorera. Adelante, hermana Olinda. Bueno, pastor, en toda misión debe de haber una tesorera. Esa tesorera es ungida por el pastor legalmente. Oficialmente el pastor tiene que ungir la tesorera. Esa tesorera tiene que ser una tesorera honesta, de confianza, no una loca que se agarre por allí, que esté adquiriendo deuda a nombre de la iglesia y haciendo locura con las ofrendas, yéndose para el mercado, para el centro comercial a comprar cuando ve ese poco real y haciendo locura, no señor. Yo considero que una tesorera, el pastor debe tomar una hermana seria de la iglesia, una persona responsable, de testimonio de que sea una mujer cristiana, una persona limpia, pulcra, para poder adquirir esto de la tesorería, porque esto es algo muy delicado, algo muy serio. Ella debe de llevar el registro de lo que entra y debe de darle información al pastor de todo lo que hace. Gracias, hermano Linda. Así que ustedes están tomando nota. Recuerden que tienen que tomar nota en el nombre del Señor, porque este es el discipulado. Usted se está discipulando acá en el nombre del Señor Jesucristo para luego
A la próxima, después que terminemos el ABC, viene el curso de obrero y después viene la última parte que llama el curso de misionero. Bendito sea Dios y lo bautizaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos con la lectura del artículo 19. Adelante, Marlene. Artículo 19 de la Secretaría. Es nombrada por el pastor jefe de misión. Deberá tomar nota de los puntos que se tratan en las reuniones de los obreros. Deberá mantener un archivo ordenado donde guardará las correspondencias procedentes de la Dirección Nacional y del material de la misión. Será responsable del material evangelístico, tratados e invitaciones que se distribuyan en las campañas. Proveerá a cada obrero del material de los estudios necesarios. Cooperará con el pastor recordándole las ordenanzas emanadas de la Dirección Nacional. Solicitará a su jefe de misión los programas de Navidad, Año Nuevo, entre otros, con suficiente anticipación. Orará y ayunará para que Dios provea a su misión un equipo de publicaciones completa, según Filipenses 4:19. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Entonces, con respecto a la secretaria, es el artículo 19, en el nombre del Señor pedimos a nuestra hermana Orlinda para que nos explique el artículo 19, hermana Orlinda, adelante. Bueno, pastor, yo creo que el pastor jefe de misión está en la facultad de tomar una secretaria, de colocar y debe de tener su secretaria. Y la secretaria es la que debe de llevar el control del registro de las reuniones. No debe de faltar a las reuniones. Debe de estar siempre presente, tomando nota de todo lo que se haga en las reuniones de los obreros. Ella no puede faltar. Ella debe de estar allí presente. Ella debe de solicitar, de recordar al pastor las ordenanzas que emite la Dirección Nacional. Debe de guardar los archivos, no debe de ser una secretaria desordenada, pienso yo, debe de ser una persona muy, muy educada para guardar sus cosas, ordenanzas y todo lo que se le da, debe llevar todo escrito, debe de darle descanso al pastor en cuanto se presente una campaña, usted reparta los tratados, reparta las cartas que envían, creo yo, eso no. Sí, muchas gracias, Madolinda. Eso es el deber de la secretaria de una misión, hacer todo esto. ¿Y usted quiere obtener las joyas luz del mundo? ¿Usted quiere obtenerla? Mire, usted lo puede, lo que tiene es que buscar www.obraluzdelmundo.org. www.obraluzdelmundo.org. Ahí usted entra en el portal de la obra Luz del Mundo y busca donde están los libros del hermano Puerta y ahí se va a encontrar con las joyas Luz del Mundo. Ahora llegó el momento de dar la respuesta a la pregunta. Llegó el momento de dar la respuesta a la pregunta que hizo nuestra hermana desde Barina, a Estado Barina, Venezuela. Adelante, Marlene, con la lectura, porque esta es la respuesta a la pregunta que hizo nuestra hermana. Adelante. Gloria a Dios. Artículo 20 del Cuerpo de Miembros de las Iglesias Luz del Mundo. Se considera miembro en comunión a todo creyente que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por un verdadero ministro de Dios y que esté viviendo en santidad. El conjunto de miembros de una misión constituye el cuerpo de miembros y es la Iglesia Luz del Mundo de su localidad. Los miembros deben ser puntuales en las asistencias a los cultos de las iglesias y reuniones oficiales. Debe esforzarse para alcanzar un verdadero desarrollo espiritual hasta llegar a ser ministros competentes del Dios viviente. Deben orar y ayunar y vigilar para que todos sus familiares sean salvos según Hechos 16, 31 y 32. Deben esforzarse en ayudar a sus vecinos para que sean salvos según Proverbios 11, 30, parte B.
Amén. Se está formando usted como buen ministro y buena ministra de nuestro Señor Jesucristo en este discipulado. Ok, entonces vamos a permitirle a mi hermana Linda para que entonces dé la respuesta a la pregunta. Ahí está clarito, hermano Linda, para dar respuesta a esta hermana desde Barina y a todos los que nos están viendo. Adelante, hermana Linda. Bueno, mi hermana, se considera miembro de una iglesia cuando esta persona ya ha sido bautizado por un una persona seria, un pastor, este santo de Dios, en el nombre del Padre, se bautizó en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Se considera miembro de esa iglesia. Y los miembros de una iglesia deben de ser responsables, deben de congregarse, asistir a los cultos, a las escuelas dominicales, puntuales con sus ofrendas, sus diezmos, esforzarse a que sus vecinos se salven, a que sus familiares también se salven, orar y ayunar por sus familiares para que también se conviertan a Jesús y apoyar al pastor y a su iglesia. Gracias, hermana Linda. Está bien, muy buen consejo. Usted que se está doctrinando, que se está discipulando aquí, esforzarse a que su mamadita, si no se ha entregado, se entregue, su papá, sus hermanos, y dale la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Los miembros bautizados ya saben lo que tienen que hacer con respecto a eso, pero usted que está discipulando, vamos a esforzarnos en el nombre del Señor para que usted también sea un miembro de la iglesia y pronto será bautizado usted, pronto lo bajarán a las aguas y permanecerá también como miembro bautizado de la obra evangélica Luz del Mundo en su localidad. Ahora tenemos el último artículo de la constitución de la obra evangélica Luz del Mundo, es el último, en el nombre del Señor Jesucristo, el artículo 21. Ya hoy terminamos con la constitución de la obra evangélica Luz del Mundo con este artículo. Adelante, Malene, con la lectura. Artículo 21 de los creyentes y de la misión Luz del Mundo. Se considera creyente a todo aquel que haya aceptado a Cristo como su Señor personal y que esté dando fruto según Gálatas 5, 22 al 25. Llamaremos misión Luz del Mundo al conjunto de miembros de creyentes y sus ministros evangélicos nombrados oficialmente para ejercer sus cargos en la localidad. Amén. Artículo 21 de los creyentes y de la misión Luz del Mundo en la localidad. Vamos entonces a permitir, hermano Linda, ese privilegio que usted le explique a todos los que están escuchando. Adelante, hermano Linda. Bueno, pastor, para ser creyente primero tienes que haber aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en tu corazón. Debe de dar fruto, después que recibes a Cristo, debe de dar fruto digno de arrepentimiento según Gálatas 5, 22 al 25. Debe de dar fruto, debe de apartarte del pecado, de apartarte de las cosas malas que estás haciendo y comenzar a recibir la doctrina para bautizarte. Debe de ser un buen creyente, una persona lleno de alegría, de gozo, de paz. Y el conjunto de personas de las misiones, después que se vamos a poner que prediquemos una campaña, como estamos aquí con la virtual, que estamos discipulando, ya después que ese conjunto de personas están, que recibieron a Cristo, que están congregándose, entonces tienen la autorización que se, vamos a poner que se convoque las ovejas, pastor, nuevos creyentes, en un local. Tiene la dirección nacional oficialmente lo nombra como jefe de misión al pastor que quede allí. Pero eso tiene que ser nombrado por dirección nacional. Eso no es que yo soy un pastor así a la deriva, ni que vamos a agarrar un grupo y vamos a hacer una iglesia por aquí. No, el pastor tiene que ser nombrado oficialmente de dirección nacional y así somos Luz del Mundo. Gracias, hermano Linda, por tu participación. Que Dios te bendiga. Y se considera creyente todo aquel que haya aceptado a Cristo y siempre da fruto, dijo la hermana Linda, que el que daba fruto, según Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
Light. Ahí le dejo ese versículo y anótelo, apúntelo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hemos terminado con los artículos de la Constitución de la Obra Evangélica Luz del Mundo. Bendito sea el nombre del Señor, pero ahora vamos a ver si tenemos en el chat, si hay algún comentario que usted haya hecho durante este discipulado en el nombre del Señor. Vamos a ver, Marlene, si podemos leer este chat. Ya alguien nos escribió. Marlene, dinos. José Antonio, mira, el hermano José Antonio Báez. Saludos desde Cúcuta, hermano. Gracias por esas enseñanzas de la obra Luz del Mundo que ayudan a mantener la visión dada a nuestro hermano pastor Puertas. Muchas gracias y saludo a toda la gente de Cúcuta, Colombia. Que Dios me le bendiga. Aquí tenemos otro que escribió Marlene en YouTube a través de Luz TV 7. Y la pastora Dorca Peña. Dice Guanare Misión 3. Saludos, pastor Emilio. Saludamos a nuestra hermana Dorca y a la misión número 3 de Guanare. Que Dios le bendiga. Aquí tenemos otro comentario, Marlene. Dios bendiga a mi pastora Alcida Rondón, mire, la pastora de Barina. Dios bendiga a toda mi gran familia en Cristo desde Barina, misión 6, pastor Wilmer y Alcida Rojas. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos y nuevos creyentes de Barina. Que el Señor les bendiga. Contento de que ustedes hayan estado ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar en este discipulado. Pero todo tiene su final. Ya se nos llegó al final por hoy en el nombre del Señor. Ya se les dio el alimento de hoy. Mañana volveremos otra vez de nuevo con ustedes. El hermano Puerta dijo: yo me voy a volver invisible. Así dijo. Yo me vuelvo invisible y se volvió invisible y aparecí yo. Ay, Dios mío, aparecí yo con Marlene. Ahora yo también me voy a volver invisible en breves minutos o segundos. Y entonces, cuando me vuelva invisible, nos volveremos invisibles. Nos volveremos invisibles. Y aparecerá también nuestro pastor Puertas. Hermano Puertas, ¿quiénes son los amigos de los creyentes? Los amigos del creyente son los demás creyentes. Pero Jesucristo es el amigo de los amigos. Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. We'll be right back.